Ilustrísima señora alcaldesa, autoridades, premiados, señoras y señores, bienvenidos. Verán, el comercio local siempre ha sido una marca de las ciudades, una característica de sus calles. Comprar en el comercio local implica que la economía local siga circulando, ya que los beneficios van a familias cercanas y genera mucho empleo, pues, a nivel local. Pasear por una avenida o localidad rica en comercios y escaparates es una atracción de ocio como otra cualquiera. Y sobre todo, la calidez y cercanía con la que tratan a los clientes, que más que clientes, pues son vecinos, conocidos y amigos. Se han convertido en lugares de encuentro donde poder conversar con el trabajador o con algún vecino al que te encuentras allí por casualidad, una forma de mantener, pues, el contacto con la gente, la comunicación, tête à tête. Hoy es un día en el que queremos agradecer a nuestro tejido productivo su trabajo, una labor que es reconocida a diario por vuestros clientes y que hoy también quiere reconocer vuestro ayuntamiento para agradeceros vuestra labor y entrega. Por eso, como administración, estamos a vuestro lado y estos galardones son un ejemplo de que valoramos nuestro buen hacer diario, que os apoyamos en vuestra actividad y que os animamos a que continuéis ofreciendo la gran calidad que desprendéis cada día que abrís vuestros negocios. Premiamos a los comercios por zonas o distritos, algo que consideramos que es de justicia y que permitirá dar a conocer y promocionar a más comercios que merecen la pena visitar en nuestro municipio. Hoy vamos a hacer la entrega a los comercios de San Pedro de Alcántara 2023. Antes de nada, y dicho esto, me gustaría invitar a la alcaldesa Ángeles Muñoz a que subiese conmigo aquí al escenario para que sea la anfitriona de entregar los premios. Alcaldesa, bienvenida. Vamos a comenzar. Verán, son casi 30 años ya, desde 1994, que Enrique Barrientos abrió las puertas de su copistería en calle Pizarro número 4. De San Pedro de toda la vida, como le gusta definirse. Tiene el negocio en el bajo de la casa de sus padres, donde nos ofrecen fotocopias, envíos de email, imprenta pequeña, tarjetas, junto a Chelo y Paqui, empleadas que le acompañan a diario, además de su hijo Jorge, futuro no muy lejano de este pequeño comercio. Premio para Copistería Barrientos. Recoge el premio Enrique Barrientos. Es que nunca he hablado para tanta gente, pero bueno, gracias y nada, gracias. Enhorabuena, Enrique. La empresa fue fundada por un panocho de Istán, que fue su bisabuelo, don Juan Manuel Macías Ortega, ya por el año 1950. En aquellos tiempos solamente se fabricaba pan y algunos dulces, como las tortas de aceite, bizcochos y mantecados, todo ello, en horno de leña. Pero con el paso del tiempo, ya su abuelo, también Juan Macías Ortega, fue ampliando el negocio y, además de hacer pan, introdujo, como cosa pionera en San Pedro, un despacho donde se juntaba, además de la panadería, pastelería y cafetería, cosa que hoy en día, pues, sigue muy de moda. Hoy en día, el horno de Macías está regentado por Juan Luis Macías Torres, biznieto del fundador y que, con sus conocimientos adquiridos en la prestigiosa escuela La Cónsula, ha sabido transmitir lo que los clientes buscan en un negocio familiar. Premio para el horno de Macías. Recoge el premio Juan Luis Macías. Buenas tardes. Pues nada, agradecer a la señora alcaldesa y a todo el equipo de gobierno el reconocimiento y nada, poco más que decir. Muchísimas gracias.
En 1972 abrió la empresa de instalaciones con su hermano Gregorio en una parte de la casa de sus padres que convirtieron en local de almacenaje, o sea, de los materiales que utilizaban en las obras, y una pequeña oficina. Unos años más tarde abrieron en la calle Marqués del Duero una tienda en la cual vendían materiales eléctricos, bombillas y electrodomésticos. Con el paso de los años fueron ampliando las funciones del negocio y se reforzaron las instalaciones eléctricas haciendo trabajos en míticos sitios como el Hotel Plaza, el Casino, Great Albion en Puerto Banús, la primera discoteca que montó Olivia Valer. En este momento, quien lleva la empresa son sus hijas Celia y María Isabel, las cuales han ampliado el negocio teniendo iluminación, material eléctrico, decoración y complementos. Premio para Aranda Iluminación. Recoge el premio Pepe. ¿Qué tal, señores? Amigos, vecinos míos. Aquí estoy recogiendo el premio o reconocimiento que Ángel M. concede y la Corporación Municipal. Es para mí una gran satisfacción el recibir este reconocimiento. Después de tantos años y la vida que llevamos, que hemos llevado en la línea y la forma de trabajar y la forma de llevar las cosas. Solamente te deseo, Ángeles, de verdad de Dios, no porque me haya dado esto, de que tenga un pleno en las próximas elecciones. Vamos a continuar. Todo empezó en 1940, cuando Antonio Prieto Díaz, abuelo de Monse, vendía pasteles, además de tabaco, artículos de fumadores, artículos de regalo, en la calle de en medio, en la calle principal de San Pedro. Según nos ha contado, fue este negocio el primero en tener luz eléctrica. Premio para el Estanco Miguel número uno. Recoge el premio Miguel Prieto. Oye, que tengo que llegar de una cosa, no puedo. Sube tú, vente. Venga, va a hablar ella. ¿Seguro? Claro, lo sé. Por eso te decía yo. Muchas gracias. La verdad que emociona, y yo creo que una imagen vale más que mil palabras con todo lo que es toda una vida de profesión. La verdad que vamos a continuar. Podríamos resumir esta semblanza con un titular: el ave fénix, resurgir de las cenizas del COVID. Soho Market Marbella abrió sus puertas el 4 de diciembre de 2020 en el Centro Comercial de Guadalmina. Está diseñado para que las pequeñas marcas y comercios locales puedan tener un espacio y vender sus productos en un ambiente elegante y chic, sin los gastos que supone una tienda propia. Las tiendas que forman parte de Soho Market. Lara creó un nuevo negocio llamado Soho Market Marbella, convirtiéndose en un rayo de esperanza para los dueños de comercios locales que en ese momento estaban cerrando en el casco antiguo de Marbella y otros muchos lugares de Marbella y San Pedro a consecuencia del COVID.
Este concepto ofrece el poder abrir de nuevo el negocio con un ahorro del más de 70% en costes comparando con tener un local propio. No se cobran comisiones por ventas ni extras. Bueno, es un fijo y es una vez que se cubre toda la facturación, es para ellos. Una nueva forma de entendimiento emprendedor. Premio para Soho Market. Recoge el premio Lara. Yo sí me he preparado, gracias. Espero que no sea largo. Bueno, buenos días. Lo primero, muchísimas gracias a doña María Ángeles, ilustrísima alcaldesa de Marbella, y al Ayuntamiento por este premio, y para todo mi equipo y para mí es un honor. Os puedo contar la idea de Soho Market, que nació por dos motivos. Por circunstancias difíciles, por el COVID, por necesidad, porque tuve que cerrar mi negocio después de 10 años, que era de eventos. Y, de hecho, el local donde se ha abierto Soho Market lo encontré por casualidad camino en Guadalmina del Estanco para comprar lotería, porque yo decía, no me pueden pasar más cosas. Y fue de a todo un desastre. Pero, sobre todo, lo más importante, Soho Market nació gracias a dos personas muy especiales en mi vida. Mi padre Carlos, que está ahí sentadito. Y mi... ¡Eh, papá, ven! Pues mi padre Carlos y mi madre, Amparo, que ella ya no está con nosotros, y ellos me enseñaron que da igual lo hondo que caigas y lo mal y lo difícil que esté todo, nunca hay que rendirse y siempre hay que buscar un camino para seguir y salir adelante. Y gracias a eso lo intenté, a lo que me enseñaron, y surgió Soho Market. Y ya por último, no os aburro, gracias muy, muy especiales a mi hermano Federico González, a mi gran amiga Sandra, que está ahí, y que sin ellos no podría haber empezado esto, que creyeron en mí y en una idea que muchos pensaron que yo estaba loca por abrir un negocio en plena pandemia. Dar las gracias a todo mi equipo, a mis hijos, que están muy orgullosos de mí y me lo dicen, a mi hermana Lourdes, a Joana, a Rodrigo, a mi tita Carmen y a tantos amigos que me dieron su confianza, y a todos los clientes que venís, que he visto algunos aquí, y que nos apoyan y vienen cada semana a disfrutar de Soho. Así que muchísimas gracias. El herborario Isabel inició su camino en el año 1983 en el mercado municipal y calle Vélez Málaga. Años después se compró una casa de la colonia en calle Legazca, y entre todos los miembros de esta familia han arrimado el hombro hasta ahora. Hay una anécdota que nos ha contado. Decía que en ella no quería seguir aquí porque no le gustaba trabajar aquí, y por circunstancias de la vida, aquí sigue. Premio para Herboristería Isabel. Recoge el premio Ana María. Ana María. Es que tenía otro nombre. Bueno, yo me pasa como a la mayoría de los que han salido antes que yo. No sé hablar en un micrófono, tiene que haber venido Manuel Fernández. Pero solo dar la gracia al pedazo de equipo que tenemos, que ha organizado esto, y sobre todo a Ángeles. Gracias, Ángeles. Muchas gracias. La academia la abren en Carni y Carlos Fernández de la Puebla en agosto de 2007. Desde entonces están trabajando los mismos profesores realizando distintas actividades como cardiotanning, zumba, funky, pilates, salsa, bachata y baile moderno, entre otras, con alumnos de diferentes edades, formando una pequeña gran familia que se ha podido observar en los distintos eventos donde han participado. Una anécdota más. Por motivos del retraso de las obras de la academia, donde parecía que podrían abrir sus puertas a principios de verano de 2007, siendo su inauguración a mediados de agosto, decidieron realizar una inauguración pública gratuita, pues invitando a todos los que quisieran a refrescos y a aperitivos en pleno agosto. Así que
imaginaos una inauguración de esta academia, la que se lió en el pasaje Armando. Premio para Academia Ven y Baila. Recogen el premio el equipo de Ven y Baila. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Gracias en primer lugar por este reconocimiento pues, a nuestra alcaldesa y nuestro teniente alcalde que hacen posible y a toda la corporación que hacéis posible esto. Muchísimas gracias por dejarnos participar en cada evento del pueblo que hacemos con tanta ilusión. Y quiero agradecer también a este equipo de Ven y Baila, porque yo sola no podía subir aquí. Ellas son mi motor y mi marido, que no ha podido estar con nosotros. Sin ellos no sería posible. Ellos ponen todo su trabajo, toda su visión, todo su esfuerzo en cada evento, en cada clase que aportan. Y muchísimas gracias a todo el pueblo y a todos los participantes que hacen posible que Ven y Baila siga cumpliendo años. Así que muchísimas gracias. Turno para nuestras empresas tecnológicas que ofertan en nuestro municipio calidad, innovación y desarrollo. Dudetec es una empresa especializada en las puertas automáticas en toda la Costa del Sol. Llevan más de 35 años ofreciendo soluciones para sus clientes, abarcando un gran abanico de los diseños más exclusivos, así como todo tipo de accesorios y dispositivos de control de acceso. Premio para Dudetec. Recoge el premio Carlos. Que es Carlos, pero recoge el premio su padre. Su tío, perfecto. Buenas tardes a todos. No es mi oficio hablar, pero hablo. Decirle gracias aquí a la alcaldesa, y yo creo que principalmente a su teniente alcalde, que nos ha puesto el ingenio impresionante, ¿eh? Tenéis que ir a verlo, ¿eh? La calle José Segaray, impresionante. Casualidad, la calle que yo nací. No digo más. Felicidades, y un poco al hilo de Pepe Aranda, que el próximo premio a veces hay un o dos diputados de concejales más. ¿Vale? Gracias a todos. Fue el primer premio de la Ruta de la Tapa 2013, justo un año después de su inauguración, con la tapa Tierra y Luna, cuya creación fue al contrario de la costumbre. O sea, primero le puso el nombre y después, tras cuatro o cinco intentos, consiguió su elaboración. Aquí podemos disfrutar de sus especialidades como raviolis con calabacín, secreto ibérico, además de la paella. Premio para el Rincón de Monje. Recoge el premio José Antonio. Lo primero de todo, muchas gracias, ¿no?, por el premio a la señora alcaldesa, a toda la corporación de San Pedro, y haciendo una anécdota sobre el nombre de la tapa, tiene razón. Primero le puse el nombre y luego me inventé la tapa. Al final tuve su éxito. Bueno, muchísimas gracias y os esperamos a todos por allí. Arturo Lorete, procedente de Zaragoza, llega a San Pedro en el año 63 como jefe de pastelería del Hotel Atalaya. En el 66 abriría el obrador de pastelería Arturo. Con su 4L
repartía pasteles y tartas por todos los restaurantes y hoteles de Puerto Banús y alrededores. Poco después conocería a su mujer, Rosy Salmantina, trabajadora incansable que sigue al frente todavía, junto a su hijo Arturo, que lleva por bandera que sea todo casero, que es el secreto de su éxito. En todos estos años ha estado con ellos Manolo, el pastelero, al que la familia Lorente le tiene un gran cariño, ya jubilado. Como curiosidad, si eres de San Pedro, sabrás que la pastelería Arturo nunca, nunca tuvo ningún cartel, letrero de publicidad, pero todo el mundo sabía llegar. Premio para pastelería Arturo Lorente. Recoge el premio Adela. Buenas tardes. Pensaba que todo lo que había escrito no se iba a decir, pero habéis dicho todo, justo lo que yo quería que se dijera. Así que solamente agradeceros a todos los clientes que veo aquí sentados, que sois parte de mis amigos ya. Así que nada, que muchas gracias. Y este premio se lo quiero dedicar a mi madre y a Manolo. Regentado por Lucía y Carlos desde hace ya 10 años, ofreciendo comida típica de Valladolid, comida casera, carnes, ensaladas, las famosas mollejas. Aquí podemos disfrutar de una agradable comida o cena con tus familiares y amigos en un ambiente único y acogedor donde disfrutarás de un día maravilloso. Premio para la cantina de Guadalmina. Recoge el premio, Carlos. No, no, Carlos. No ha venido. Viene Lucía. Yo no me había preparado nada, pero buenas tardes, muchas gracias María Ángeles y el alcalde de aquí. Para mí es un gusto tremendo. Hace 10 años que nos hemos venido aquí y nos cambió la vida, porque mi marido es hostelero de toda la vida, de 40 años, y íbamos en la cantina 10, dando de comer con amigos, con gente de aquí, y solo deciros gracias, gracias, porque es un gusto vivir en la Costa del Sol y tener gente tan bonita como vosotros, que muchísimos son amigos que vienen ahí semana por semana, y gracias, simplemente gracias. Rosalía Mata es una de las empresarias más queridas de San Pedro. Desde pequeña empezó a trabajar en el estanco mientras estudiaba para echar una mano a su madre. Vendían tabaco, colonia a granel o helados a los trabajadores de fuera y vecinos de la zona. El estanco estaba abierto de lunes a domingos todo el día, siendo uno de los primeros negocios de referencia en el pueblo. Rosalía, con su encanto, se ganó el cariño de la gente muy pronto. En 1966, este negocio, impulsado también por su marido Salvador Hormigo, ha ofrecido un trato único y personal a sus clientes, además de ofrecer una amplia gama de servicios que han hecho que sea uno de los negocios míticos de la calle Córdoba. Rosalía siempre ha apostado por el impulso y la mejora de San Pedro, tanto a nivel empresarial como con negocios como el estanco de restaurantes de comida local, como también a nivel político, con su trabajo como concejal en el Ayuntamiento de Marbella, apoyando a distintas asociaciones y colectivos en riesgo de exclusión social desde los años 90. Ella es también un ejemplo de constancia y esfuerzo personal. Ha superado numerosas dificultades debido a problemas de salud, siendo un referente para sus amigos y familia, gracias a su amor e ilusión por la vida. Premio para el estanco número 2 de San Pedro. Recoge el premio Salvador Hidalgo. Bueno, no. Rosalía. Thank you.
Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, por supuestísimo, a nuestra alcaldesa, a nuestro teniente de alcalde. Muchas gracias, Javier. Y, por supuesto, a vosotros, a todos los ciudadanos de San Pedro, que sois lo que nos habéis permitido poder llegar a donde hemos llegado, pues trabajando, intentando mejorar el negocio e incluso pues abriendo nuevos negocios. Y nada, pues muchísimas gracias, muchas de verdad, y muchas gracias a todos vosotros. Academia Viva Lingua nació del sueño de dos hermanas, Cristina y Sandra, de crear su propia escuela. Después de obtener sus licenciaturas en la Sorbona de París, donde nacieron, pusieron rumbo a San Pedro de Alcántara, la ciudad soñada cada verano donde venían a pasar sus vacaciones. En 2008 cumplieron su sueño y abrieron en septiembre Viva Lingua, una academia de idiomas y apoyo escolar donde la educación y el aprendizaje son sinónimos de superación y motivación. Han creado a lo largo de estos 15 años un método propio basado en un aprendizaje dinámico donde se toman en cuenta tanto el contenido académico como las necesidades emocionales de cada alumno. Un método adaptado a cada alumno con sus propias metas e ilusiones. Premio para Academia Viva Lingua. Recoge el premio Sandra. Pues muchas gracias a toda la corporación y gracias a mis padres, a nuestros padres, por apoyarnos siempre tanto y tan bien. Gracias. Nacido en San Pedro en 1952, empezó a trabajar en el Banco Central a los 14 años. En 1972 abrió junto a su padre y sus hermanos la primera tienda en calle Córdoba y en menos de 10 años ya tenían 4 tiendas: juguetería, ropa infantil, perfumería y deportes. En 1989 apostó por la calle Marqués del Duero, que por aquel año todavía era la carretera de Ronda. A los 71 años sigue junto a su familia al frente de la juguetería más antigua de la provincia de Málaga. Premio para Juguetes Delgado. Recoge el premio Pepe. Bueno, muchas gracias a Ángeles y a Javier por acordarse de mí. Quiero que este premio también es de mi familia, sobre todo mi mujer, que trabaja conmigo y me aguanta. Y sobre todo al pueblo de San Pedro, que apuesta por las tiendas de proximidad, porque sin ello no podría llevar 51 años. Gracias. Llegamos al último premio de hoy. Este restaurante es uno de los iconos gastronómicos de San Pedro de Alcántara, situado en calle Andalucía. Por sus mesas pues han pasado varias generaciones, tanto de sanpedreños como de turistas y visitantes. En restaurante Alfredo, desde 1981, encontramos un negocio familiar con un buen ambiente reconocido por sus comensales, así como su buen servicio y cocina, cuya especialidad es la carne de venado, el solomillo de ternera y la cocina mediterránea. Con un amplio horario de cocina abierta que te permite disfrutar de sus productos locales y de gran calidad durante todo el día. El relevo generacional está asegurado, ya que en la actualidad sus tres hijos, Álvaro, Noelia y Alfredo, trabajan en el negocio familiar junto a su padre Alfredo. Premio para Alfredo Bar Restaurante. Recoge el premio Alfredo.
bien que se puede. ¿Qué os voy a contar que usted no sabe de mí? Si yo llevo aquí muchos años, no soy de San Pedro, pero considero de San Pedro. Y lo que yo más quiero aquí en España es San Pedro, porque aquí me he quitado y la hambre que traía, porque vine con 15 años. ¿Y qué os voy a contar yo? Que aquí es una gran satisfacción, un gran orgullo estar aquí con vosotros y me siento muy orgulloso, tanto de mi alcaldesa como de mi alcalde. Y como decía Poncio Pilato, larga vida a mi alcaldesa y larga vida a mi alcalde. ¡Y viva San Pedro! ¡Que nadie lo ha dicho aquí, oye! Enhorabuena a todos los galardonados. Sin más dilación, me paso la palabra a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. Alcaldesa, donde quiera. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, por supuesto, a Televisión Marbella, por el esfuerzo que hace, además, y tú particularmente, en un acto que es emotivo. Por supuesto, gracias también a toda la delegación, a San Pedro, a Javier, a todo el equipo, porque, por supuesto, a mis compañeros que además hoy me acompañan, del Ayuntamiento, también a María, que está con nosotros, a Baldo, como responsable también, Javier Mérida, en fin, a todos. Mirad, hemos estado dando los premios por distritos. He tenido la oportunidad de poder estar pues en Las Chapas, en Nueva Andalucía, en Marbella, en Casco Antiguo y ahora aquí en San Pedro. Pero yo creo que hay algo muy claro y que vosotros lo vais a sentir como propio. Si de verdad hay una identificación y una unión desde hace muchísimo tiempo entre San Pedro y algo que pueda ser identificativo de San Pedro es precisamente su negocio. Y por lo tanto, yo hoy aquí quiero, como bien decía Alfredo, hacer un viva San Pedro y decir que enhorabuena a todos los que lleváis años y años, algunos casi 70 años, al frente y regentando un negocio. Porque no es fácil. Y por eso nosotros, antes de la pandemia, decidimos que había que darle un reconocimiento al comercio local. Porque es muy fácil ir a un centro comercial, o se entiende que puede ser más fácil ir a un centro comercial, pero desde luego se nos olvida el valor añadido que tiene un negocio tradicional. La cercanía, la amabilidad, la profesionalidad, ese trato único no lo puedes encontrar muchas veces en un lugar donde la gente va de paso. Aquí, lo habéis dicho muchos de vosotros, además de clientes tenéis amigos. Y además, afortunadamente en San Pedro, sabemos que tenemos grandísimos profesionales y además personas muy emprendedoras. San Pedro es uno de los lugares que yo creo que la gente, el tema de ser emprendedor, de ser autónomo, de ser empresario, se lo toma muy en serio. Y afortunadamente aquí está el resultado. Hay padres que dejan su negocio a los hijos, hijos que se hacen además profesionales y que además amplían sus conocimientos para poder llevar de la mejor manera el negocio, y así se ve cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido mejorando. O sea, en San Pedro, yo me acuerdo de cuando yo, como sabéis, he sido médico durante varios años en San Pedro. Fíjate, ahora afortunadamente tenemos nuestro centro de salud nuevo, pero yo el centro de salud antiguo tuve la oportunidad de estar aquí y siempre me sorprendía cómo San Pedro tenía un comercio de todo, o sea, y además un comercio muy, muy, muy bueno. Eso ha ido incrementándose porque San Pedro ha ido creciendo muchísimo, o sea, de los 25.000, 30.000 habitantes, San Pedro ya superamos los 40.000 y estamos viendo cómo los desarrollos en torno a lo que antes era un núcleo urbano mucho más pequeño, ahora ya el núcleo urbano ha crecido muchísimo y, ¿qué voy a decir de las urbanizaciones? Eso lo habéis hecho vosotros. El que la gente decida y apueste por San Pedro es precisamente porque al final sabe que tienen una oferta complementaria de primer nivel. Hay muchas de las personas que yo creo que se valora muchísimo todo lo que vosotros aportáis a una zona tan preciosa como es San Pedro. Yo aquí le quiero agradecer a todos, y particularmente a los que vosotros ahora mismo representáis como comercio de San Pedro. ¿Qué os voy a decir de Pepe Delgado? Pepe, que aparte de una institución, porque tiene su juguetería, su comercio, él, su familia, desde hace muchísimos años, Pepe es la institución de que, como no
dentro de lo que él dice de la calle en medio, del Marqués del Duero, dentro de lo que él dice de San Pedro y sobre todo ahora, ya que pasea por el paseo marítimo, es un auténtico vigilante de cómo tiene que ser el nivel de calidad de San Pedro. Y yo os agradezco que esa cercanía que vosotros le dais a vuestros clientes también la apliquéis con los que ahora mismo tenemos y ostentamos la representación y, por lo tanto, es gracias a vuestro apoyo la responsabilidad de dirigir San Pedro, porque muchísimos de vosotros, como bien habéis dicho, aparte de muy buenos al frente de regentando vuestros negocios, sois grandes amigos y además valoráis y sentís lo que el crecimiento de San Pedro y las mejoras de San Pedro. A Enrique Barrientos, pues a ti, imagínate, y a tu familia, a tu padre, después de tantísimos años, o sea, una absoluta institución. Como os decía, Alfredo, que ya veis, que habla igual de bien, que se come en su restaurante, y que yo te agradezco que de manera muy especial hagas posible que la gente decida ir a San Pedro por lo bien que se está en San Pedro, por lo bien que se come en San Pedro, por el vino tan bueno que tienes tú en tu restaurante, por la atención tan estupenda y que sabes... Y que sabe ahí, que es que además nos gusta ahí, Alfredo. O al horno de Macías, querido Juan Luis. 10 años más que esperemos estar, y vosotros otros 100 más, porque yo creo que esto es lo bueno. Yo veo que además tenemos de padre a hijo y que además se sigue avanzando, eso es lo bueno. Padre, hijo, familias, que yo creo que lo estáis haciendo tan bien, como nuestro Pepe Aranda, al que yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo estaba en San Pedro desde hace unos cuantos años, Pepe, y que fue capaz, fijaros, la tienda suya de San Pedro, que ahora es una gran tienda que está justo pues en el centro de San Pedro, ahí fue un boom de desarrollo, y cuando ya gran almacén, ahí nos dimos cuenta de la extensión que tenía San Pedro y la proyección que iba a tener. Así que enhorabuena a ti y a todos los tuyos. O a Miguel, querido Miguel, el primero que fue capaz de decir un estanco y además esto va a funcionar. Y así ha sido. Así que enhorabuena. Tú te emocionas y nos emocionamos contigo. Porque las cosas bonitas, las cosas de corazón y las cosas de familia, y cuando se recuerda además a la familia, pues en ese momento es cuando te llegan. Así que enhorabuena a ti y a toda tu familia. A Lara, que ha sido capaz de sacar un modelo que yo creo que es exportable a todos los sitios, quien no haya tenido oportunidad de estar en el Soho, en Guadalmina, que vaya, porque es un punto de encuentro, tienes la oportunidad, pues lo que hay en las grandes ciudades, que muchas veces te das cuenta y dices, qué bien que haya tenido alguien la idea de poner, implantarlo en San Pedro, pues enhorabuena, creo que será una idea de éxito. Yo he tenido la oportunidad hace poco de estar con vosotros y la verdad es que es amable, cercano, un lugar que como antes no estaba, ahora todavía resalta más, así que enhorabuena Lara, a ti y a todo el equipo, a Manolo, bueno y a ti, Ana, ¿dónde estás? Enhorabuena, porque es verdad, fijaros, Ana cuando todavía no se llevaba tanto todo lo natural, ella apostó precisamente por eso, hizo de su tienda, de la herboristería, una referencia que nos ha curado, y mira que yo soy médico, con algunos de sus remedios a muchos, y enhorabuena, enhorabuena a ti por cómo eres, por cómo te das, por la generosidad que tienes y sobre todo por regentar un negocio después de tanto tiempo. A la Academia Ven y Baila, a todo el equipo, enhorabuena. Porque es necesario el seguir viendo que hay espacios donde hay que emprender. Y no siempre es fácil. Y no siempre, además, salen bien las cosas. Y hay que poner mucho tiempo, mucha dedicación, hay que ponerle muchas ganas y, sobre todo, mucho coraje y mucha valentía. Después, sobre todo, de estos 2 años de pandemia, donde, desgraciadamente, muchas de esas ideas se quedaron en un cajón y nos dimos cuenta de que qué va a pasar, cómo voy a ser capaz de salir en este momento. Bueno, pues habéis sido capaces, tenéis ilusión, sois capaces, además, de poner en forma a medio San Pedro. Y eso ya, en fin, ya solamente por eso necesitabais este premio. Así que enhorabuena de corazón. O a Carlos,
bueno, a Carlos y a toda la familia, porque es verdad que vosotros, vuestra empresa, Dudetech, habéis hecho un estupendo esfuerzo. Este es el presente, no es ya el futuro. Yo creo que todo lo que es la tecnología, la innovación, en una ciudad además como San Pedro, como Marbella, es una necesidad, una primera necesidad, así que enhorabuena, enhorabuena por haberlo hecho posible. O a José Antonio, a ti y a tu familia, porque ya veo que, en fin, que esto sigue adelante y que seguro que tendrás oportunidad, igual que tú has hecho, de seguir acumulando premios, acumulando y teniendo reconocimientos, y es todo un orgullo para San Pedro que decidieras seguir aquí y apostar por tu sitio y tener además la oportunidad y sobre todo tener el reconocimiento, no solamente el que te damos hoy, sino el que con total seguridad tendrás en un futuro y has tenido hasta ahora. Esa etapa que fue inventiva, estoy convencida de que será un preludio de muchísimos más. ¿Qué voy a decir de Arturo? En fin, Adela, enhorabuena. ¿Quién no ha ido a la pastelería vuestra a tener en una fiesta de cumpleaños? En fin, sois una institución. O sea, es que hay muchos comercios que yo creo que la gente de San Pedro, incluso los que vienen de fuera y deciden venir a San Pedro, vivir en San Pedro, residir en San Pedro, oye, o venir de vacaciones en San Pedro, esto se corre como la espuma. Cuando preguntan cuál es el mejor sitio, rápidamente te ubican y te sitúan, porque tenemos, lo que os decía, un gran tejido comercial de muchísima calidad, y eso hace que la gente pues se implique y, por lo tanto, aquí en San Pedro siga creciendo y sigamos teniendo pues unos datos tan magníficos como los que tenemos de apertura de negocios, mantenimiento de negocios, y que incluso, fijaros, después de la pandemia hayamos incrementado en un 10% el número de empresas abiertas en todo el término municipal. Pero estamos hablando que del 19 al 22 que cerramos, el que hayamos tenido, el que tengamos más de 22.000 empresas abiertas y que hayamos incrementado también a 12.000 el número de pymes, yo creo que, bueno, pues os lo decía, esto es una raza. El que quiere emprender, el que abre un negocio, yo creo que tiene un plus, aporta mucho, y yo creo que la gente eso lo valora. La cantina de Guadalmina, enhorabuena. Yo os voy a contar una anécdota. Ellos llevan aquí, como os han dicho, mucho tiempo, pero es verdad que una amiga mía en el Senado, una senadora, me dijo: ¿sabes que unos íntimos amigos míos que estaban aquí, vivían aquí, se fueron a Marbella, que están encantados y tienen además la cantina en Guadalmina? Digo, pues a lo mejor no están empadronados, pues dame lo mismo que los voy a llamar, que los vamos a empadronar. Y efectivamente, los llamé, se empadronaron y son dos sanpedreños más que han sido capaces de crear un punto de encuentro y de ser, yo creo que, en fin, unos grandísimos anfitriones. Todo un orgullo tener a unos castellanos aquí con esa calidad que desde la cantina estáis dando. No puedo decir nada de Sandra, de Viva Lingua, porque lo que sí tenemos que ver es que estáis haciendo posible, gracias a ese apoyo que habéis conseguido, estáis dando un servicio esencial en San Pedro. Y además, qué bonito, dos hermanas que pueden seguir trabajando juntas. Así que enhorabuena y que sean muchos años más. Y termino con una persona que yo le tengo, en fin, un cariño muy especial. A Salvador, por supuesto, porque es, en fin, magnífica persona. Pero yo tengo que decir que cada vez que yo hablo de mi amiga, mira, si hay una persona que haya sido generosa, no solamente al frente de su estanco, sino generosa absolutamente con todos. Ha sido una mujer excepcional, una mujer luchadora, una mujer que es la esencia de ese trabajo bien hecho de San Pedro, que ha estado al frente incluso con retos muy complicados a nivel personal, a nivel familiar, y ahí ha estado ella dando el callo y siendo todo un ejemplo. Y para mí, como compañera y amiga, porque como sabéis, Rosalía ha sido concejal en el Ayuntamiento de Marbella, yo tuve la oportunidad de conocerla cuando yo todavía no estaba en política local ni estaba en el Ayuntamiento. Fue de las primeras personas que yo conocí cuando empecé a estar en política. Y querida Rosalía, te lo he dicho muchas veces, pero no tendremos palabras de agradecimiento de todo ese esfuerzo, ese trabajo, esa generosidad, ese saber darte en todo momento que te debe San Pedro y que te debemos todos. Así que enhorabuena de corazón, Rosalía. Y os dejo a todos con un fuerte aplauso para todos los que representáis ese comercio tradicional. Enhorabuena, enhorabuena, de verdad.
Y ahora vamos a disfrutar ya de otra manera, brindando como tiene que ser, en este magnífico trapiche de Guadaíza, que es una preciosidad como se ha quedado y que creo que además está en el alma de todos. Así que enhorabuena.